cerca, ¿no? Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes, saludándolos desde la localidad La Gloria, en el municipio de Medellín de Bravo. Bueno, pues una noticia lamentable: un hombre de 77 años perdió la vida luego de ser atropellado por un vehículo, el cual huyó. También, desafortunadamente, nadie logró ver qué carro, camioneta o camión fue el responsable de quitarle la vida. Y bueno, pues el señor, identificado por sus familiares como Margarito Santiago, les repito, tenía 77 años, él iba un mandado, cruzó la carretera Boca del Río, de Paso del Toro, Alvarado, aquí a la altura de La Gloria, y bueno, pues fue alcanzado por un vehículo el cual se desconoce, siguió su camino, lo dejó ahí herido de gravedad, y llegaron de inmediato elementos paramédicos de Protección Civil de Medellín de Bravo. Al ser alertados por los vecinos, arriban y confirman el deceso de esta persona. Ya fue identificado por una prima. El señor vivía aquí en la colonia Las Vías, que está cerca de donde me encuentro. Y bueno, pues ya elementos de la Fuerza Civil se encuentran resguardando la zona. Como ustedes ven, pues la circulación la están desviando sobre un costado, y algunos automovilistas prefieren, mejor como este camión, invadir carril, cosa que puede provocar algún otro accidente. Hay una cámara de un negocio aquí en una tortillería, al parecer lo que comentan que van a pedir a las autoridades, van a pedir los videos para ver si se logra alcanzar a ver qué vehículo fue el que le habría quitado la vida a este hombre de 77 años, un hombre de tercera edad, identificado como Margarito Santiago, de aquí de la colonia Las Vías, en la localidad La Gloria, del municipio de Medellín de Bravo. A la llegada de los paramédicos de Protección Civil de Medellín, pues confirmaron el deceso de esta persona. La señora que está allá de rojo hablando con los oficiales es familiar, ya lo identificó, y estamos a la espera de que arriben las autoridades ministeriales para que realicen las diligencias. Y aparte, aquí la verdad es que, pues sí, todos los, miren aquí el elemento de Protección Civil ayudando a la señora. Es que aquí la verdad es a la suerte, aquí para cruzar siempre pasan este tipo de situaciones, atropellados, choques, pero más atropellados, porque los que tienen que cruzar tienen que, pues ahora sí, como dicen, ¿no?, rifársela, tienen que ganarle el paso a los carros, o de plano esperarse un buen tiempo hasta que dejen de pasar vehículos, porque hay horas que, como ahorita, vean, hay varios flujos de vehículos, hay mucha circulación. No hay puentes peatonales aquí, entonces pues todos los habitantes de esta zona, de esta carretera de Paso del Toro a Alvarado, tienen que pues estar ahí a la suerte para poder cruzar esta carretera, que es muy peligrosa y muy oscura. La verdad es que también es lo que nos dicen, que esta carretera perteneciente a Medellín de Bravo no tiene buena iluminación la noche. También hemos venido para esta zona más noche, y sí, es horrible, es no hay luminarias, solamente ahí con los negocios o las casas que tienen buena iluminación, pues ahí es como se apoya la gente, ¿no? Pero pues el municipio no ha metido luminarias en esta zona, prácticamente los tiene en el olvido en ese tema. Y aquí el señor, lo que, para quienes apenas se conectan, les repetimos, estamos en la carretera de Paso del Toro hacia Alvarado, a la altura de la localidad La Gloria, en el municipio de Medellín de Bravo, donde un hombre identificado como Margarito Santiago, tenía 77 años, perdió la vida luego de ser atropellado por un vehículo del cual se desconoce porque huyó. Lo deja herido de gravedad. Y paramédicos de Protección Civil de Medellín, al ser alertados, arriban de inmediato. Así que fue rápida la acción de los paramédicos, de los rescatistas. A la llegada, sin embargo, confirmaron, no pudieron hacer nada por Margarito y confirmaron su deceso. Ahí está las imágenes, están elementos de la Fuerza Civil resguardando el área, solamente a la espera de que arriben las autoridades ministeriales.
Aquí está feo, ¿verdad? Para cruzar. Todo el tiempo, como no hay topes, no hay nada. Todo el tiempo está horrible. Allá también se baja luego un viejito, que pasa. Siempre hay accidente, agarro. Ni luminarias, ¿verdad? Ahora, con cuidado. Si aquí es a la suerte, ¿verdad? Para sí, cruzar. Sí, sí, la escuela está ahí. Y hay una escuela, imagínense, no hay ni topes, como dice aquí la. Tienes que esperarte con mucha calma porque los carros pasan demasiado duro. Aquí es de Medellín de Bravo. Sí. Sí. Oye, ¿no han hecho peticiones al alcalde para que...? La verdad, desconozco. Desconozco. Bueno, gracias. Pues ahí está, algunos vecinos que dicen, pues es un... Se les dificulta demasiado, demasiado para poder cruzar. Aquí no hay topes, no hay luminarias. Aquí hay una escuela. Ya se imaginarán cómo sabe poner... a la hora de la salida. Y bueno, sobre todo que algunos automovilistas agarran esta carretera a exceso de velocidad. Ahorita porque pues están las unidades de emergencia, pero más tarde se pone bien canijo esta carretera. Y más adelante, no me ni para decirles, no les miento, para quienes han circulado sobre esta zona sabrán que está completamente oscuro. Y hay una de baches también. No hay topes, hay como dice un comentario. Les repito, un hombre perdió la vida luego de ser atropellado. El señor, identificado como Margarito Santiago, tenía 77 años. Iba a un mandado, al parecer, iba a hacer una compra. Cruzó la carretera y fue alcanzado por un vehículo del cual se desconoce. Nadie logró ver. Creo que hay una cámara ahí en una tortillería, que ya serán las autoridades quienes se encarguen pues de solicitar los videos para ver si se alcanza a ver el vehículo responsable. Es en la carretera de Paso del Toro Alvarado, a la altura de La Gloria, en el municipio de Medellín de Bravo. Y aquí están los paramédicos de Protección Civil de dicho municipio, quienes pues a pesar de que llegaron de inmediato al ser alertados, ya nada pudieron hacer por el señor. Presentaba múltiples lesiones, fracturas. Y perdió la vida. Ya les decía que fueron los paramédicos quienes confirmaron. Ahí está personal de Protección Civil. Esta zona, la verdad es que es muy, muy peligrosa. Y no nada más aquí, hay otras zonas... así como pobladas como esta, perteneciente a Medellín de Bravo, que no hay luminarias también. Hay, a veces también en Puente Moreno, Arboleda San Ramón, cuando quieren las luminarias también agarran. Y está oscuro, la verdad es que también está lleno de baches, toda esa carretera de Veracruz hacia El Tejar. Está terrible. Pero bueno, ahora nos encontramos aquí en la carretera de Paso del Toro hacia Alvarado, a la altura de la localidad La Gloria, en el municipio de Medellín de Bravo, donde un hombre identificado como Margarito Santiago, quien tenía 77 años, perdió la vida al ser atropellado por un vehículo, el cual se desconoce marca, modelo, color, tamaño, placas, porque nadie logró ver. Solamente ya cuando lo vieron ahí el señor tirado, es que pidieron el apoyo a los paramédicos de Protección Civil. A su arribo confirman su deceso, acordonan la zona, llegan elementos de la Fuerza Civil y están a la espera de que lleguen también autoridades ministeriales. Pues ahí un llamado a las autoridades, ¿ven?, de Medellín, para que... Pues ya escucharon ahorita la versión de la gente. Alumbrado público aquí. Digo, es una carretera, pero en las orillas, vean. Miren. Ahí está una escuela. Que dicen que es terrible aquí para poder cruzar. Y más tarde, peor, que no se alcanzan a ver. Pues ayúdenos
Hombre, Margarito Santiago, 77, ¿no? En la colonia de las vías, sí, por allá. ¿Eh? 77. Ahí está la prima, 77. Pues ahí está ya la zona acordonada, los vehículos los están desviando por un costado. Le repito la dirección para quienes apenas se acaban de conectar. Estamos en la carretera Paso del Toro Alvarado, a la altura de la localidad La Gloria, en el municipio de Medellín de Bravo, donde un hombre de la tercera edad perdió la vida al ser atropellado. Ya fue identificado por una prima. Lo identifican como... ¿Dónde? Sí. Como Margarito Santiago, tenía 77 años y vivía en la colonia Las Vías, cerca de aquí. Y bueno, pues están ahora a la espera de que lleguen las autoridades ministeriales para que realicen las diligencias correspondientes e inicien una carpeta de investigación para dar con el responsable, que tras estos hechos decidió huir. Pero comentan que allá enfrente hay una cámara que posiblemente pues hay que ver si logró verse algo, grabar algo. Es una semana muy muy movida, muchos accidentes, muchas situaciones trágicas esta semana. E iniciamos marzo con esta persona fallecida al ser atropellada aquí en la carretera Paso del Toro Alvarado, a la altura de La Gloria, en el municipio de Medellín de Bravo. Vamos a seguir al pendiente. Muchas gracias a todos por conectarse, por sus comentarios, por sus reportes. Por favor, manejen con mucha precaución. Es fin de semana ya, es viernes y muchos agarran la fiesta. Hay que evitar tragedias. Eviten salir en Veracruz en alerta y darle un disgusto a su familia. No mezclen el alcohol con el volante ni la velocidad, manejen con mucha precaución. También tomen muchas precauciones para cruzar las calles, crucen por las líneas peatonales, utilicen los puentes. A los conductores, pues también tomen sus precauciones cuando vayan a doblar alguna calle. Aunque tengan la luz verde del semáforo, hay que tomar precauciones, hay que mirar a los dos lados. Siempre hay que andar bien a las vivas, bien atento por todos lados. Seguimos al pendiente. Recuerden, nuestro número de WhatsApp para quienes preguntan es el 2291 17 23 44. Muchas gracias y tengan excelente tarde.